Good evening, everyone. Happy Wednesday. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Invite chat. Perfect. Hi, Ramón. Hi, Jonathan. Hi, teacher. ¿Cómo están todos y todas? Hi, Hi, Karen. teacher. Hi, Karen. Happy to see you. Hi, Julio. Hi, teacher. Nice to meet. See, Hey. nice to see you. As well. Thank you. All right. Hi, how are you, Haylin? I'm fine. Perfect. I'm happy. All right, guys. Tonight we have the last session, the last class of this module, right? So, vamos a abarcar varias cosas. Primero, lo primero. We're going to check the attendance. Le voy a mostrar la lista rápidamente. Solo déjenme cargar, ¿no? Bueno, no, se les voy a, les voy a falta actualizarla porque varios de ustedes me contestaron que la terminaron ahora en la mañana, ¿verdad? Se la voy a actualizar durante la clase y al final se las muestro. We're going to check the platform. Vamos a chequear la plataforma. Para los que no han terminado el examen, por favor, para que lo puedan terminar ahora en la noche, después de la clase. O durante la clase, no hay problema. All right, so I'm gonna share the screen with you. Les voy a compartir la pantalla y lo vamos a ir resolviendo juntos. Okay? So, we have part. Teacher, a Dígame. question. Yes? Are you our teacher for the next modulito? I don't think so, but I don't know either. No creo, pero realmente no sé. Por lo general, la idea de inglés corporativo es irles rotando teachers para que ustedes escuchen diferentes acentos y pues cada uno tiene diferente metodología, ¿no? Lo que sí espero es poder encontrarlos más adelante en los módulos de intermedio y avanzado. Entonces, sí, porque sí, somos bien poquitos los que estamos certificados para este programa. Entonces, eventualmente van a regresar conmigo en algún punto de los demás módulos que vayan más avanzados. En lo personal, me agradaría seguir con usted. Sí, igual Ojalá ustedes. que sea usted. Ah, pues Sí, ya por no. Ah, pues favor. ya no es como que digo. Y que estemos todos también, por favor. Let's Que eso see. también es Exacto. saber hacerlo. Esa parte también es un grupo bien dinámico. Créanme que para ser el último de este año es de los mejores que he tenido este año. Todos han Ya no participado, he suscrito todos al han otro puesto las pilas. módulo. It's a very good job. Vamos a tener la encuesta final a las 8:25, así que vamos ahorita a hacer el final exam para los que no lo han completado, para los que quieran revisarlo o para los que lo hicieron y no tuvieron muy buena nota, si lo quieren retomar, todavía están a tiempo. Okay. So, we have the first one. Instructions. Choose the best way to use simple present. En este tenemos five. Bueno, four. Vamos a poner este. Four. Necesito un voluntario para leer cada uno de estos. La oración y la respuesta que ustedes escogerían. Okay. Tatiana, you can help me with number one, please. Juliana with number two. Julio with number three. And Helen with number four, please. De esta sección. Iniciamos, Tatiana. I go to work at 8:45 a.m. every morning. I go to work at 8:45, right? Perfect. Regla número uno, no podemos hacer esto porque no mezclamos verb to be con verbos de acción. Y el otro era tercera persona, así que sería eso. Very good, Tati. Number two. Usually drive to work. Sujeto. I Yeah. usually, no lo había visto, dicho. I usually drive to work. Correct, Juliana. Number three, please. Okay, who do you look? Perdón, who do you like live here with? My brother. Correct. Who do you live here with? Very good, Julia. Esa era algo complicada, pero la dijo bien. Very good. Number four, please. What do you in your free time? I play the guitar. Correct.
Now, for number five, I'm going to show you the answer. Para el número cinco, les voy a mostrar la respuesta. Por si alguien no se lo tomaba la plataforma o intentó de varias veces, pues esta sería la forma como tienen que arreglar esta, ¿ok? Mayúscula y cerrando con el signo de pregunta, ¿ok? How do they get to work? That would be the correct answer. How do they get to work? All right? Then we're going to move on to section number two. And this one says, check the right way to answer the following time questions. ¿Cómo contestarían ustedes cada una de estas preguntas? Levanten la mano, por favor, para participar. Ramón, help me with number one, please. Halem, please help me with number two. Tenemos tres más. Julio with number three, please. Nos quedan dos más, number four and number five. Do we have volunteers for number four and number five? Let's see. Juliana, number four. Thank you. And we have one more space for number five. Tatiana, please. Come on, let's begin. Number one. Okay, what time is it? It's 8:45. Correct, it's 8:45. No puede ser o'clock porque no es hora en punto, right? Y el at, porque no estamos hablando que a esa hora es, right? So this one would be the correct. Number two, please. What time does the class start? It starts on 6. No. Usted la sabe, usted la sabe. No. It starts at 6. Correct. It starts at 6. Siempre at que six, mencionar six. A la hora es at. Very good. Number 3, please. One second. I have a party on my birthday. Birthday. Okay. I have a party on my birthday. Correct. Number 4. Ay, ¿cómo se dice eso, teacher? Graduated. I graduated. Miss. Hola, Miss. Permítame, Juliana. Dígame, Claudia. Fíjese que nosotros en este momento estamos en una actividad de la empresa, una cena, por lo tanto no vamos a poder conectarnos. Aquí está Genesis, está Ana y all right, thank you for letting us know. Gracias por avisar, Claudia. Hola, mi soy Genesis, pero estamos presentes. De acuerdo, está bien, gracias por comunicarse. Thank you. Gracias, Miss. Okay. Okay. So let's continue. Juliana, please. I graduated from university in 21. 2001. Oh, 01. Correct, Juliana. Very good. In 2001. And number five, please. They love animals, veterinarian. Correct. They love animals. And we're talking about veterinarians. All right. Now we're moving to section number three. Vuelvo y repito, los que no han hecho el examen, aprovechen este momento, por favor. Luego vamos con section number three. Check the right way to answer the following time questions. Este es el que acabamos de hacer, ¿verdad? Is it the same? Pero parece que se repetía. Oh, it is the same, yeah. So vamos a section number four then. Miren qué maravilloso. Number one. It says, read the following adjectives. Select whether it is positive, negative, or neutral. Esta es la tarea que resolvíamos ayer, si no me equivoco. Huge. Inmenso. Huge. Is that positive, negative, or neutral? Neutral. Neutral. Then we have number two, illuminated. Positive. Positive. Number positive. Three, smelly.
Negative. That's a negative, yes. Cuando usted quiere decir que algo huele mal, ocupa smelly. Ese es el adjetivo. Number four. The new building is so bright. It is illuminating. Correct. Yes. Thank you. His office is so he never finds anything. Messy. Correct. Messy. Desordenado. Que nunca encuentra nada. All right. And that would be concluding. Y con eso ustedes ya concluyen el examen final. Right. Idealmente todos tendrían que tener 100. Si ustedes sacaron menos de esa nota, pueden retomarlo y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Aunque la mayoría de ustedes ya lo terminó realmente. Solo quedan como dos personas. So, you should be good. All right, let me share with you the exercises we have for tonight. Give me one moment. We're going to be reviewing this. Como es el repaso general, we're going to be talking at, vamos a estar usando y practicando todas las estructuras que hemos visto hasta ahorita, okay? So, I'm gonna share the screen with you guys here. And we have the first one here. You're going to circle, well, you're going to choose the correct option, right? Esa es de opción múltiple, ustedes escogen la que ustedes creen que corresponde. For example, number one, Susan gave her husband a beautiful car. Susan le dio a su esposo un carro muy bonito. Ustedes dirían, at his birthday, on his birthday, or in his birthday. Which one would you choose? ¿Cuáles seleccionarían ustedes? Let's see. I would choose on his birthday. Yo escogería, según la regla, on his birthday. Susan gave her husband a beautiful car on his birthday. Okay? Now, y una como clave o tip que les puede ayudar a esto, recordar, es que todas las palabras que terminan en day, si va a terminar en day, ocupamos on. Okay? Por ejemplo, si aquí dijera Christmas, sería at Christmas. Pero si dijera Christmas day, sería on Christmas day. Okay, so that's one guide that you can use. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 más. Ocupamos una persona por cada línea. Ustedes leen la oración y ocupan el que ustedes crean que es el correcto. Okay, I'm gonna give you guys. Let's begin with Juliana. Juliana, number 2, please. Jill. Está en mute, Juliana. Ya, yeah, lo estoy viendo. ¿Qué es? La número Tai. Jill. Tidy es ordenado. Uh-huh. ¿Qué ordenar significa? Tidy es ordenado. Uh-huh. Till. Ordenar es un verbo de acción. Ajá. Uh-huh. Till don't. Tercera persona. Tidy the room. Doesn't ever. Correct. Doesn't. Jill doesn't tidy her room. Correct. Jill doesn't tidy her room. Jill no ordena su cuarto. Very good. Number 3. Halen, please. Peter and his brother are taking some photos. Correct. Number, yeah, very good. Number 4, Tatiana, please. Maria drinks lemonade every morning. Perfect, very good. Tenemos un par más, tenemos 2, 4, 6 more. Tenemos 6 más. Levanten la mano los que han participado ahorita, por favor. Y les vamos a asignar a ustedes uno cada uno. So you can practice. Let's see. Wendy está por ahí. Wendy Escobar está por ahí. Let's see. Okay, if not, we're going to go with Ramon. Ramon, can you read number 5, please? Espérame, teacher. I normally
go to the south of France in the winter. That is correct, Ramon. In the winter. Siempre que hablo de estaciones, ocupo preposición in. In the winter, in the summer, in fall, right? And the other one is in spring, all right? So, let's continue checking. Javier, está por ahí. Javier Valle, are you ready? Está por ahí, Javier. Teacher, pues, disculpa, estoy en un seminario ahorita también del trabajo. Ah, okay, not a problem. David Gaitán, are you there? Está por ahí. Let's see. Hola, hola. Hi, David. Numbers, can you read number six? Number six, un momentito, déjeme parquearme. Oh, no, si va manejando, no. No, ya, hoy estuvo, ya me parqué. Quiero equivocarme, aunque sea. Ah, va. Tony and his friends. Frame, perdón. Uh-huh. Sería are playing football, visit it's raining. Raining, no sé, correct. Si, raining, because raining. It's raining, yes. Danny and his friends are playing football because it's raining. Usted ha hecho pin David, no me mienta. Gracias. All right. Gracias. Thank you. Karen, number seven, please. Está en mute, Karen. Serían Tommy's sister is 11 years old. Correct. Tommy's sister is 11 years old. Aquí está en plural, pero tiene que ser, es singular en realidad, sister. Tommy's sister. Lo que queríamos ver era el posesivo y Karen lo usó correctamente. So, very good. Acá tenemos otro ejemplo de lo que les mencionaba al principio. We open the presents at Christmas Day, or we open the presents in Christmas Day, or we open the presents on Christmas Day. ¿Cuál escogerían ustedes? On Christmas Day. Si solo es Christmas, si es at. We open the presents at Christmas. Pero les decía, aquí arriba les dije, si lleva la palabra day, ustedes ocupan la preposición on, okay? On Christmas Day, on my birthday, on Saturday. Por eso es que los días de la semana también se ocupa la preposición on. Number nine. Third person. Sally do the homework every day. ¿Cuál ocuparían? ¿Tercera sí. persona? Sí. Do. Does Sally do the homework every day? Correct. Does Sally do the homework every day? Number 10. Ernest. Este es presente progresivo. No lo hemos visto, pero sí ocupamos el verbo to be. Entonces acá ustedes sería tercera persona. Is Ernest. Uh-huh. Is correct. Ernest reading a comic now? Exactly. Is Ernest reading a comic now? Correct. All right. So moving forward. We have a word list. This is just some vocabulary that you can use, okay? And you have these ones. Esto solo es para que practiquen un poco de pronunciación, vocabulario al azar, random vocabulary, okay? Tenemos la primera que es incredible. Para decir increíble, ustedes lo ocupan con una D, incredible, okay? Incredible es su pronunciación. Suena como D-bo, incredible, okay? Para decir vergonzoso, ustedes dicen embarrassing, okay? Embarrassing. For example, putting water in the bottle of shampoo is embarrassing, right? Embarrassing, vergonzoso. Luego tenemos investigate. I think that is obvious, right? It's investigar. Immigrant, people who travel from one country to another to live there, right? Rescatar. El verbo rescatar, we say rescue. Rescue. Suerte sería luck. It can be good luck or it can be bad luck. Depends, right? Sleepily. Sleepily. Soñolientamente. Soñolientamente. Right? Sleepily. She was talking sleepily. Ella estaba hablando como con sueño. Ella estaba hablando soñolientamente. She was talking sleepily.
button. Button meaning tal cual, botón, un botón. All right? Si esta fuera una O y esta una M, sería bottom, eso es el fondo de algo. Bottom, el fondo de algo. Pero este button es botón. Right? Then we have the next one, which is politely. Politely, educadamente o amablemente. Okay? I always ask my job for vacations politely. Right? Yo siempre pido las vacaciones amablemente. I always ask for my vacations politely. Then galaxy, pretty obvious. Underground, bajo tierra. Underground, lo que está bajo tierra. Todo lo que esté bajo tierra, la expresión es underground. Porque ground solita es tierra. Okay? Then we have happily. Happily, felizmente. Y aquí sí ven un patrón. Todo lo que termina en ly, termina en mente. Happily, sleepily, sadly. Alright? Si termina en ly, está terminando en mente. Alright? Then we have discipline. Discipline, lo que han demostrado ustedes todo este módulo. Discipline, very good. Then we have marble. Maravilla. Oh no, marble. Este es mármol. No mármol de la piedra. Marble, las canicas. That's a marble. Una canica. Lo que decíamos las chibolas. That's a marble. Okay. Then we have jeans, which I think it's pretty obvious. And then we have music, right? This is just some short vocabulary for you guys. So, it's 8:25. I'm going to stop sharing this on 8:25. And we're going to begin the process for the... Where is this? We're going to begin with the process for the final questionnaire. Vamos a hacer la encuesta final. Vamos a iniciar el proceso de eso. Así que les voy a compartir la pantalla. Y vamos a ver un video primero sobre la encuesta. Okay. Como inglés corporativo, vamos a apoyar. Escuchan todos. Yes. Sí. Okay, good. Sorry, teacher. Salí. Bueno, me tocó. Oh, okay. No problem. Vamos a iniciar. Apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico. Y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar
de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. And that should be it. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. All right. That should be it. Antes de iniciar, ¿tenemos preguntas o dudas? Yes, no. No. A question. Dígame. No es tanto a la encuesta, sino al, ¿cómo se llama? La plataforma. Ahí nos aparece, bueno, en mi caso, creo que en de mi compañera también, de Juliana, parece que como que no nos darán certificado, algo así. Quiero ver. Flor, no sé si usted nos puede dar información al respecto, por favor. Sí, buenas noches. Con respecto al diploma, INSAFOR es quien lo estaría entregando directamente a las empresas para que la empresa se los entregue ya a los colaboradores que están participando. Muy bien. Ok, ¿qué? Thank you. Muchas gracias, Flor. All right. Tienen en pantalla el link. Así se va a ver cuando ustedes ingresan al link que se les envió ahora en el grupo. Me avisan, me confirman cuando ya estén todos ahí, por favor, para que lo vayamos haciendo juntos. Me van confirmando, por favor. Si ya pudieron ingresar al link. Ya ingresé, teacher. Thank you, Juliana. Thank you. Los demás, veamos. Ya ingresé. Thank you. Listo también. Perfecto. Thank you. De acuerdo. Entonces nos dice, vimos. Thank you. Perfect, Wendy. Thank you. All right. Entonces acá ustedes ponen el número completo de la orden de inicio que justamente nos lo enviaron, si se fijan, también está incluido. Por si no pueden accesar el correo electrónico que se les reciban al inicio del módulo,
También ellos tuvieron la delicadeza y lo enviaron acá en los datos del curso, en el grupo de WhatsApp que enviaron ahora. Ahí dice orden de inicio y ahí está toda la información. Me van avisando cuando completen esa parte para que sigamos avanzando. Sí, y para la parte en la que dijeron que la empresa tiene que estar escrita tal cual como está registrada. Yo les puedo proporcionar, si su empresa tiene un nombre diferente, yo se lo puedo proporcionar, ustedes me dicen. Por ejemplo. En cuanto lo ponga me va a decir que no es. Y si sí lo acepta, entonces no va a haber ningún problema. No probar. No entendí bien la pregunta, me confundí. Perdón. Lo que pasa es que yo no recibí ese correo que dice que enviaron. Ok, pero en todo caso, ahorita estamos en el paso 1, Tatiana. En el punto 1, solo van a poner el número de orden de inicio, sí, que es lo que nos pusieron acá en los datos en el chat ahora, en la tarde. Luego, el punto 2 sería su nombre completo, su correo electrónico con el que ustedes se inscribieron a este módulo con InstaForm. Si no se recuerdan cuál de sus 20 correos pusieron, con gusto se los chequeo acá en la lista. Ustedes me dicen si no se recuerdan. Yo se los chequeo acá. Ya moviéndonos al punto 4, su número de celular. Punto 5, bastante obvio. Number 6, departamento de residencia, donde se encuentra cada uno de ustedes. ¿Perdón? Perdón, teacher. Número de celular con o sin guiones. Porque a veces tiene mucho que ver. Creería que tiene que ir con el guión, Julio. Gracias. Luego nuestro departamento de número 5. Usted selecciona femenino o masculino. Número 6, el departamento de su residencia. Y el municipio, perdón, perdón. El número 7. Dígame. ¿En el nombre todo tiene que ir en mayúscula o no importa? No, no importa, no importa. Lo único que sí, vayan todos sus nombres y todos sus apellidos. Solo eso. All right. Ya en el punto 8, ahí se va el nombre de la empresa donde usted trabaja. ¿Ok? Si su empresa tiene más de un nombre o es conocida con un nombre diferente, si necesita confirmar cuál debe usar, me pregunta y con gusto le dejo saber. Chelsea dice que está en el punto número 1. Si usted necesita esa información, la orden de inicio nos la enviaron en el mensaje que enviaron ahora por la tarde sobre la encuesta. Ahí dice orden de inicio al final del mensaje para que pueda ingresar esa información. Thank you. Me avisan cuando ya estén en el punto 8, por favor, cuando ya hayan completado hasta el punto 8. Para que vayamos todos en la misma página. Yo ya voy por el 12. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Muy bien. Y yo aquí esperándolos. Ok, esperemos a sus demás compañeros, por favor. Necesito mencionarles un punto bien importante abajo. ¿Sí? Bueno, en lo que los demás llegan, la empresa donde trabaja, dígame. Esa es la parte, a mí no me aparece cómo les enviaron el nombre de la empresa donde yo trabajo. Veamos. Hayden, Saraí, Servicios Integrales Consolidados, SADCB, y entre paréntesis, SICON. SICON. Servicios integrales consolidados. Lleva una coma después de consolidado, ¿verdad? Es correcto. Ok, ahorita voy a ver. Igual el mío, Global Wine sin SASB, ¿verdad? Así está escrito. Sí, lo podemos permítame. Poner con Daisy Tatiana, Global Wines and Spirits. Sí. Ajá, no tiene el SASB, así que no lo pongo. No, no.
¿Quién más me dijo algo? Jonathan. ¿Podemos ponérselo así con SADCB? Sí, realmente lo que nos interesa más que otra cosa es el nombre principal de la empresa. Jonathan, en todo caso, el suyo dice igual, servicios integrales consolidados. Y puede poner entre paréntesis SICON, usted decir. Okay. Luego, donde dice nombre del proveedor que se capacitó, ustedes buscan inglés corporativo, Regal International. Acá. Ese es el que ustedes van a seleccionar. Y en el nombre del curso, inglés principiante, módulo 1. Como nos lo enviaron también en la información del chat. Con las comillas y todo. No, las comillas no es necesario, solo el nombre. Inglés principiante, módulo 1. Disculpe, teacher, ¿me corrobora el nombre del proveedor? Me dijo era inglés corporativo Real Internacional SASD, ¿o no? Sí, ese es, David, okay. Correcto. ¿Nombre del curso dijo, disculpe? Inglés principiante, módulo 1. Miss, buenas noches, disculpe. En las primeras preguntas que debo de poner, donde me preguntan, ya le digo, permítame. Donde me preguntan el número completo de orden de inicio. Sí, ese Dolores nos lo enviaron en el mensaje que enviaron ahora en la tarde. En WhatsApp. Sí, Catherine Domínguez lo envió ahora. Ahí está, al final del mensaje, si le da a leer más, ahí está el número de la orden de inicio. Ah, excelente, muchas gracias. Correcto. Ok, entonces llegamos al punto 11, que es donde ustedes van a valorar estos aspectos. ¿Okay? Esta parte es individual, no tienen que mencionarla, no tienen que decir. ¿Okay? Sí, para acá. Pero como nos vamos a ir todos juntos. Venimos barriendo y venimos haciendo todo ahí, dejándole a un lado la base. Hay que esperar. Ok, seguimos entonces con la sección 12. Fecha en que inició el curso sería 24 de noviembre de 2022. 24 de noviembre de 2022. Y ya terminamos, lo podemos enviar. Pues, si ya la terminaron, pueden enviarlo, pero hay una parte importante que teníamos que mencionarles a ustedes. Por eso les decía que fueran esperando. Fecha en que finalizó el curso es... ahora, 21 de diciembre. ¿Okay? Este es el punto 14. Cuando preguntan cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso. Este no se trata sobre cómo ustedes lo sintieron, sino cómo Regal desempeña. En ese caso, si ustedes le dan insatisfecho, Regal da por entendido que ustedes ya no van a seguir en el programa de inglés para el trabajo. ¿Sí? Entonces es bien importante aclararles ese punto. Si ustedes ponen insatisfecho, nos están dando a entender que ustedes ya no van a seguir con la beca con nosotros acá. ¿Qué? Punto importante para que lo tomen en cuenta. ¿Qué? Gracias, teacher. Fecha de inicio, perdón. Fecha de inicio 24 de noviembre. Gracias. Teacher, una pregunta. Estoy en ningún grupo, no he recibido el enlace. No sé si me lo puede mandar el mensaje. Recibió el correo electrónico, Gonzalo. Me lo manda. En el correo electrónico. Es un Samsung, el que anda él, ¿verdad? ¿Ah? Ajá. Regáleme su número, Gonzalo. El 22. 7653-5807. Permítame. De la gran vía. Permítame, solo un día.
Ahorita se lo reenvío, o sea. Ahorita no estamos relax. Igual puedo ir en jeans si quiero. Ya se lo envié, Gonzalo. Ahí está el link para la encuesta y están los datos con los que va, con el que lo va a llenar al principio. ¿Sí? Puede repetir lo de satisfecho o insatisfecho. Claro que sí, con gusto. Les comento. Si en el punto 14, si ustedes ponen insatisfecho, están indicando que ya no van a seguir con el programa de inglés para el trabajo, que ya no quieren continuar con la beca. ¿Ok? Entonces, ese punto para que lo tengan en cuenta. Si ustedes dicen que están insatisfechos, están indicando, se da por entendido, que ya no van a seguir en el programa de inglés para el trabajo. Luego, en el punto 15, René, ¿qué otros cursos son de su interés? Pueden ser los cursos de Excel. Sé que también hay cursos de negocios. No sé, Flor, si tiene, si nos puede reforzar qué otros cursos hay. Solo para que lo llenen ellos ahí. Ah, bueno, Flor ya se fue, amigos. Pero sí, hay cursos de Excel, hay cursos de PowerPoint, cursos de negocios, ¿no? Realmente hay de diferentes. De administración. Marketing, teacher. También hay de marketing, es cierto. De gerencia, Miss. Sí, también hay gerenciales. Sí, administración gerencial. Así que ahí cualquiera que le interese, ustedes lo pueden poner ahí. Y sus comentarios, es muy importante que dejen comentarios, ya sean positivos o no tan positivos. Los dejan ahí y le dan enviar. Si usted ya va terminando, solo hagan así como sus compañeros, le toman screen, le toman captura a la parte final y abajo cuando le envíen colocan su nombre completo. Teacher, yo me uní noche y no sé, en la primera pregunta dice que me van a proporcionar un código o algo así. Sí, eso está en el grupo, Brenda, en el mensaje que mandaron ahora por la tarde. Catherine Domínguez lo mandó. Si usted le da a leer más, al final, aquí está la orden de inicio para que usted llene esa información ahí. Ok. Uh-huh. Gracias. Bueno. ¿Verdad que el material de apoyo que nosotros tenemos es el que nos envían por medio de, solo el que, donde estamos respondiendo, ¿verdad? Sí, 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 el Students Manual, la plataforma. Sí. Pero ese llega un momento en que nosotros ya no vamos a poder acceder, ¿verdad? Después de terminar este curso ya no vamos a acceder. Sí, hasta que se les abra el siguiente módulo, tienen acceso a la siguiente plataforma y el siguiente módulo de Students Manual. Por decirlo así, no nos quedamos con algo que pudiéramos seguir estudiando mientras llega el siguiente curso o algo, ¿verdad? No se puede imprimir, ¿verdad? Lo que yo creo que sí pueden es entrar siempre a la plataforma. Yo, o sea, para ver las clases, por ejemplo, para estar viendo las clases, creo que sí van a tener acceso siempre porque ya les queda el acceso. En la duración de todos sus módulos, ustedes tienen acceso a la misma plataforma. Lo único que con cada módulo les va a aparecer un link arriba del otro, ¿verdad? Entonces creo que eso sí van a poder accesar, aunque termine el módulo, pueden ingresar y ver las clases. Tenemos a 5 personas han enviado su screen. Les voy a dar 3 a 5 minutos para que terminen todos de enviarlo. Miss, diga. Una vez terminado la encuesta, ¿a dónde se tiene que enviar la? Aquí al grupo. Al grupo lo mandan, okay. Y con su nombre completo. Uh-huh. Les voy a dar 5 minutos en lo que confirman todos. En lo que envían, terminan los que acaban de entrar, les vamos a dar unos minutitos. Nos quedamos acá.
Ya terminé la encuesta, Miss. Perfecto. Ya envié su screen, Dolores. En el grupo de WhatsApp. Sí, con su nombre no, completo. Ahorita lo envío. Uh-huh. Va, gracias. Una pregunta, ¿en el código qué le pongo? ¿O en el...? ¿En cuál código? En la primerita. Sí, el número uno. Eso está acá, nos lo enviaron, Catherine Domínguez lo envió ahora en la tarde. Si usted le da a leer más, ahí abajo dice datos del curso, orden de inicio, y ahí están todos los números que usted le tiene que poner con las plecas y los guiones. Benito, pero te estoy hablando, pues, allá con ella. Okay. Uh-huh. Vamos a seguir esperando que terminen todos de enviar sus capturas de pantalla. Solo hay unos cuantos, así que les voy a dar unos minutos más por lo que se conectaron de último. Ya llegó el mío, por casualidad. Yes, aquí está ya, Hilem Saraí. Tengo a Hilem, Dolores, Karen, Ramón, Julio, Daisy, Juliana y Wendy. Son las personas que ya enviaron su captura. Todos los demás están pendientes, pero igual les voy a dar 5 minutos para que lo envíen. Recuerden los que están llenándolo ahorita, los que ingresaron de último en el punto 14, si ustedes marcan insatisfecho, están dando a entender que ya no quieren seguir en el programa de inglés para el trabajo. Entonces ya no se tomarían en cuenta para los siguientes módulos de la beca, si ustedes marcan insatisfecho. Una vez que terminen, los que están haciéndolo todavía, mandan la captura de pantalla de finalizado con su nombre completo abajo. Y la captura la tomo, pero ya enviada, después de enviar, tomo la captura. Sí, cuando le dice gracias, la respuesta se ha enviado, a eso le toma captura y abajo pone su nombre completo. Recibimos la de Brenda Lisset ahora. Es la última que se ha recibido.
Recibimos una captura más de José David Gaitán. Tenemos 2 minutos más en lo que envían los demás. Si no, podemos seguir con la clase. En eso les voy a pasar asistencia ahorita, en lo que terminan sus compañeros. ¿Ok? So, vamos con... Give me one moment. Ana Ruth Orellana. Ana Ruth Orellana Peña. Está en la fiesta navideña. Oh, all right. Thank you. Miércoles 21 estamos, sí. Brenda Lizeth Fuentes. Here I am. Thank you. Claudia Patricia Chita. También dijo que estaba en la fiesta. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de Los Ángeles. Ernesto René Blanco. Juliana María Amaya. Present, Miss Dolores Salinas. Thank you. Helen Saraí Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. José Javier Valle. Present, Miss. Thank you. Thank you. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. I'm here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Genesis Patricia Fuentes. Y Santos Gonzalo Hernández. Present. Ah, okay, thank you. Wendy Yamilet Umaña. Present, teacher. Thank you. Y José David Gaitán. Voy a repetir los que ya me enviaron la captura de pantalla. Tengo a, quiero ver, una. Tengo a Wendy, Juliana, Daisy, Julio, Ramón, Karen Emperatriz, a Haylen, a Dolores, Brenda y José David Gaitán. Si alguien más ya terminó la encuesta, más arriba que... ¿Perdón? De Jonathan. Más arriba hay uno de Jonathan. Ah, ok. Entonces tenemos el de Jonathan ya también. Solo asegurarnos. La envío luego, la estoy realizando ahorita. Ok, está bien. Sí, Jonathan Eduardo Orantes fue el primero. Ok, para los demás, los que están haciéndolo ahorita, solo se aseguran de enviar la captura de pantalla con su nombre completo al final, ¿de acuerdo? Good. Quiero ver. All right, vamos a seguir entonces. We have a lot of practice to do. You're gonna have an activity right now. Bear with me. I'm going to share this thing. Okay, I'm going to share the screen with you. Let's compartir la pantalla. Take a look at this image. Take a look at this image. This is just for reference, right? It's una referencia. Ustedes pueden ocupar cualquier otra imagen de un lugar así, fancy, bonito, and all. What you're going to do is that with your partners, you're going to create a presentation where you describe the new place in the city. You can use adjectives, you can use there is, there are, and talk about the location. If possible, you can also give instructions on how to get to the new place, right? Entonces, lo que ustedes van a hacer es una exposición. Ustedes van a hacer una exposición, pueden utilizar una imagen como esta que yo les mostraba acá, y ustedes pueden hablar del nuevo lugar. Okay, there is a new building in the city. The name of the city is Millennium Plaza. In this city, in this building, there are many stores. And you can find this and this and that. Pueden utilizar diferente vocabulario. Pueden utilizar adjetivos. Pueden utilizar there is, there are. Pueden ocupar preposiciones. Por ejemplo, there is Le Croissant restaurant on the first floor. Above the restaurant, there is also a gym in the same Millennium Plaza.
and you can find a cafeteria that is next to the restaurants area, okay? Pueden utilizar todo tipo de preposiciones de las que ya manejamos. There is, there are, y incluso pueden dar direcciones, okay? How to get to Millennium Plaza. ¿Cómo llegar a Millennium Plaza? Por ejemplo, desde Metrocentro. Okay, if you go from Metrocentro to go to Millennium Plaza, para llegar a Millennium Plaza, if you go by bus, you have to take the route 30B in front of Metrocentro, near, in front of Metrosur. You're going to pay, you have to pay 35 cents on the bus. And it will take you directly to the bus stop in Galerías. You have to get off the bus. Se tiene que bajar del bus. You have to get off the bus in Galerías. And you have to enter the mall. Tiene que entrar. You have to enter Galerías. And you go up the stairs. Preposición de movimiento. Up the stairs. Sube las gradas. You go up the stairs to the second level in Galerías. And you turn to the right. Y gira a la derecha. And you continue walking, y continúa caminando, and you will see the connection between Galerías and Millennium Plaza. Y si continúa, va a encontrar la conexión entre Galerías y Millennium Plaza. And you just walk straight, camina recto, and you are in Millennium Plaza. Y ya llegó, okay? Entonces, la idea es que ustedes busquen una imagen en internet y hablen del nuevo lugar en la ciudad. Puede ser cualquier lugar que ustedes quieran, una tienda, un centro comercial, un súper, una cafetería, cualquier cosa. Van a utilizar there is, there are, para hablar de las cosas que hay ahí, o de las cosas que no hay, por ejemplo. There is not a lot of parking lots. No hay muchos espacios de parqueo, ¿okay? Como una deficiencia, digamos. Pueden utilizar negativos también. Y prepositions of place y prepositions of movement. Preposiciones de lugar y preposiciones de movimiento para dar indicaciones cómo se puede llegar a ese lugar desde un punto en específico. Por ejemplo, yo les dije cómo llegar a Millennium Plaza desde Metrocentro, right? Ustedes pueden poner cualquier punto, all right? Sean creativos, traten de idear el nombre de la nueva tienda, empresa, lo que sea, el nuevo lugar, y be creative. Use as much vocabulary as possible. El único requisito es que su presentación dure de 4 a 5 minutos. Pero la idea acá es que ustedes hablen lo más, la mayor cantidad de tiempo posible de manera continua. ¿Okay? Así que se les va a dar un poco más de tiempo para que puedan organizarse. A la hora que regresemos a la sesión y les toque presentar, la idea es que nadie se quede como fulanito, fulanita. No, ya todos tienen que estar listos con lo que les toca presentar y lo que les toca decir, ¿de acuerdo? Wendy, dígame. Ok, Wendy, no puede participar, ¿de acuerdo? All right. Las salas están abiertas a partir de este momento. Tienen, son las 9:01, tienen 15 minutos. Luego regresamos, vemos cómo van porque es un poco más largo el proyecto y les vamos a dar más tiempo de ser necesario, ¿ok? Pueden ingresar a las salas. Si alguien se queda solo, pide asistencia y lo cambiamos. Pueden ingresar a las salas ahora. Dolores, no sé si va a poder ingresar a la sala. Dolores Salinas, ¿va a poder ingresar a la sala? Me confirma, porque tengo a Ramón esperándola en la sala 4. Okay.
se unió más. Dígame, Karen. No, es que no escuchaba a Chelsea, pensé que no estaba activa, pero sí, ya estuvo. Ah, ok, de acuerdo. Recuerden, micrófonos abiertos, si se puede, cámara abierta y coordinen lo mejor posible. Para que no nos vaya a pasar que entramos a la presentación y como está ahí, oye, le toca, ¿ok? La idea es que sea una presentación que fluya, de inicio a fin debe fluir, ¿all right? Las dejo okay. Trabajar. Gracias. Okay. Hola, teacher. Hola, Ramón. Lo voy a mover a la sala 5 con Julio y Tatiana porque sí, no me contestó Dolores en la sala 4 con usted. ¿Ya puede ingresar a la sala 5, Ramón?
Más tiempo, teacher. All right. Justo para eso los traje de regreso a la sesión principal, para averiguar si lograron avanzar, terminar, o si ocupan unos 15 minutos más. Un poquito de tiempo más, por favor. Un poquito más, teacher. All right, les voy a dar 10 minutos entonces, a las 28, en lo que se tardan en regresar a las salas. A las 28 podemos ingresar de nuevo, ¿ok? Tienen 10 minutos. Okay. Gracias. All right, pueden ingresar.
Okay, ya estamos todos de regreso. So now we're going to begin. The first group we're going to hear is room number one. Y tenemos a Karen Velázquez y a Chelsea Guardado. Las escuchamos, ladies, pues. Si van a compartir, también está libre la pantalla. Chelsea and Karen, please. Permítanme, solo quiero agregar la pantalla. Permítanme. Ahorita. Okay. Y no sé si se ve. ¿Se ve? Yes, sí se ve. Okay. Okay, inicié. Where is Cuscatlán Park located? It is located in the city of San Salvador. It is a pleasant place where you can enjoy with family and friends. The park is in front of the Rosales Hospital and the Idea gas station next to the Timarin Museum. Where is the address? 25 Soul Avenue and Mall Franklin Delano, San Salvador. Metropolitan are the road to head to the Cuscatlán Park from Metro Centro to the park is road 101. It's a beautiful time for the Christmas holidays. There are many decorations, and up the stairs they decorated with yellow Christmas lights too. There is a carousel and different illuminated figures. And along to the park, there is a Christmas tree. And next to, you can enjoy with your friends. Then there also a soccer field. And at the middle of the park, there are events, dances, and many more things. Thank you. All right, very good job, room number one, Karen and Chelsea. That was really, really good. It was very fluent. Las dos fueron bien fluidas en lo que mencionaron. And also you use the correct grammar. There is, there are, and you use prepositions to give location. Muy buen trabajo, les felicito. Good. Let's continue. Now we're going to hear the second room, which is going to be room number three. Acá tenemos a Brenda, Juliana y Helen Bay. Las escuchamos, por favor. Teacher, fíjese que también yes. Para Cuscatlán usamos. Está bien, no hay problema. Oh, vale. Okay. Seguramente tienen otras cosas que decir, así que oh, está bien. Sí, media vale. Vez no sea el mismo diálogo, estamos bien. Okay. Vaya, ¿quién va a proyectar, chicas? Ahorita está ya. Okay. Cuscatlán Park is located in the city of San Salvador, El Salvador. The area includes sites of interest such as the Timarin Museum, the National Exhibition Hall, and the Monument to Memory and Truth. In addition to being a place for family recreation, the place hosts different exhibitions and musical concerts, especially during the patron saint festivities of the capital. How to get there? The exact location of Cuscatlán Park is Alameda Roosevelt, 2025 South Avenue. And it has three entrances, one located on Alameda Roosevelt, another on 25 Avenues, South Avenue, and the last one on the 6th and 10th Street West. To get there, you can take routes 3, 4, 42, 52, 101B,
26 and 7 that leave you famous from the park? The park is open from Monday or Tuesday, Sunday, from 6 p.m. to 7:45 p.m. There are many trees. They are place for family recreation. There is a soccer field. The Cuscatlan Park is located in front on the Rosales Hospital, next to the Tin Marin Museum. Very good, ladies. That was, you were all three were very fluent. You used the corresponding grammar that we were looking for, the structures. There is, there are, and also you included prepositions, which is what we were requiring from you. So very good job. Las tres, muy buen trabajo. Bien fluida, lo que mencionaron, usaron todas las estructuras que se les pidió. Muy buen trabajo. Let's hear room number three, please, right now. This would be room number five. We have Julio Paz, Ramón Díaz, and Tatiana Cruz. Los escuchamos, por favor. Solo voy a compartir. Okay. No se compartió nada, ¿verdad? ¿O sí? No, se vio que inició a cargar, pero no se cargó. Ay, sí. Perdón. Okay. Sí, ahora sí. Vaya. My experience of visit in Metro Centro. Metro Centro is one of the most visited mall by the resident of the capital. It does not have many parking spaces. However, it has a car wash service and many mechanical gains of the whole family. In front of the mall is Intercontinental Hotel, and behind is Sartrasa. My experience in the, my experience of visit in Metro Sur. I arrived in Metro Centre at 8 o'clock in my car. I had breakfast at 8:15 a.m. at Mr. Donuts, which is in front of the show parking lot. After breakfast, I decided to go shopping at a dog for my family. A dog is in front of the Pizza Hut next to Claro. Up the stairs, I put Prisma Moda go in at with some cheers. Later, I moved through hallway to go to Steren. There are many technological devices for the home. There are Alexa's device, Wi-Fi controller, spotlight, and other home automation devices. Finally, I visit Cyber Games Store because I love to play video games. Perfect. Very good job. Room number five, Ramón and Tatiana and Julio. Very good job. Los que participaron, todos los que participaron ahorita ya dominan estos temas. Realmente los usaron con bastante fluidez y bastante confianza, que es lo que estamos buscando, right? It's not just about giving you the structure, it's about you feeling comfortable using the structure, right? No solo es de enseñar las estructuras, es que ustedes las practiquen hasta el punto en que se sientan cómodos usando las estructuras en diferentes escenarios, right? Así como acaban de hacer ahora. So, very good job, los felicito. Now, to continue, we're going to talk about places in the city, right? So,
For example, we have the airport, the cafe, the amusement park, cinema, and that. So each of you, we're gonna have two, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we're gonna need 7 volunteers to read. Each person is going to read 2 of the little boxes that are there. Vamos a ocupar 7 voluntarios. Cada uno lee 2. Vamos a ir de 2 en 2. Solo van a leer lo que está ahí justamente, ¿de acuerdo? So, Halem, you read airport and cafe. Brenda, you read amusement park and cinema or movie theater. Karen, usted lee bakery and court. Ramón, usted lee bank and craft market. Juliana, usted lee bookstore and dentist. And then Tatiana, usted lee bus station and department store. Y Julio nos ayuda con butchers and dry cleaners. Iniciamos. Airport, the place to go when you want to travel by plane to another city or country. Cafe, coffee, a place where you can buy a cup of coffee or tea and sandwich. Very good. Number 2. Amusement park. A large outdoor area where people go on rides such as roller coasters, etc. Cinema movie theater. The place where you can see the latest movies. Thank you. Number 3. Bakery court. Bakery. A place where you can buy bread and cake. Court. A place where civil and criminal cases are present before a judge. Thank you. Number 4. Bank. A place where people deposit, withdraw or borrow money. Craft market, an event or place where people sell handmade products. Thank you. Number 5. Bookstore. A place where you can buy books and magazines. Dentist, the place where people go to take care of or fix a problem with their teeth. All right, number 6. Bus station, the place you go when you want to travel by bus to another place. Department store, a large store that sells clothes, household appliances, etc. in different departments. Thank you. Number 7. Butchers. A place that sells fresh meat, such as steak and sausage. Dry cleaners, a place where you take your clothes to be dry cleaned with chemical, not water. Very good, thank you. So, si se fijan, cada uno de estos, ustedes ocuparon una descripción para mencionar el lugar, right? The place where you go when you want to travel by plane to another city or to another country. El lugar al que vas cuando quieres viajar por avión a otra ciudad o a otro país. Ah, that's the airport. Y así van, right? Por ejemplo, a place where you can buy a cup of coffee or tea and sandwiches, right? Ah, a café o a cafetería, and so on and so forth. Para cada uno de esos lugares, ustedes lo describieron, right? ¿Qué se puede hacer a ese lugar? ¿O qué tiene ese lugar, right? ¿O qué es ese lugar? So you're going to do the same.
You're going to describe one place, but you're not going to say the name. Use as many details and clues as possible. Van a escribir un lugar. Van a escribir, bueno, van a escribir la descripción de un lugar, pero no van a mencionar el nombre. Pero sí tienen que dar tantas pistas como se puedan. Por ejemplo, you can find one of these places in every corner in El Salvador. Puedes encontrar uno de estos lugares en cada esquina en El Salvador. They are not fancy. No son elegantes. They sell a specific dish. Venden un plato en específico. They sell a specific dish in different flavors, en diferentes sabores, like cheese, cheese and beans, etc. ¿Qué lugar sería? Pupusa store. Yes, a pupusa store, or why we call them pupusería, right, in Spanish. Exactly. Ustedes van a hacer lo mismo, van a escribir la descripción, a escribir la descripción de un lugar sin dar el nombre, sin dar qué lugar es, pero sí van a decir qué se hace, qué se vende, qué se come ahí, right? So I'm going to give you guys 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos para que lo escriban. Si se fijan, este solo tiene 5 líneas y con eso ya se entendió de qué lugar estamos hablando. Ustedes pueden escribir cualquier lugar y pueden dar tantas pistas como quieran, okay? You're going to have 5 minutes. A partir de ese momento tienen 5 minutos. Este es individual, por favor.
Okay, vamos a escuchar, vamos a iniciar. Escuchamos a Brenda, por favor. Okay. You can find a lot of medicine in that place, but you can't take any of them without paying for them first. Very good. Tenemos varias pistas. Who has the name? ¿Qué lugar es? Is that correct, Brenda? Yes. Yes. Very good. Thank you. Nice. Let's hear number two. Karen, please. Está en mute, Karen. It is a place where they sell fast food. They sell in and where in El Salvador. Its specialty is made with the ingredients that are sauce, tomato, bread, dough, cheese, chili, onion, and pepperoni. ¿Qué lugar es? What's the name of the place? ¿Quieren escucharlo de nuevo? Veamos, Karen, can you read it one more time, please? Okay. It is a place where they sell fast food. Fast food. Mm-hmm. They sell it and where in El Salvador. Its specialty is mud with the ingredients that are sauce, tomato, bread, dough, cheese, chili, onion, and pepperoni. Okay, pizza. Cool. Yes. Perfect. Very good. Thank you, Karen. Let's hear Juliana right now, please. This is a hot place. And people go to here for that reason, because it is hot climate. And there is a lot of salt water, and usually the women wear bathing suits. Bathing suits. What is the place? ¿Quién sabe qué lugar es? ¿Quieren escucharlo de nuevo? Juliana, please, one more time. This is a hot place, and people go to here for that reason, because of its hot climate. And there is a lot of salt water, and usually the woman wear bathing suits. Bathing suits, traje de baño. Beach. Is that correct? Beach. Yes. Yes. Beach. Correct. Yes. Juliana, thank you. That was a very good one. Now we're going to hear Julio, please. Está en mute, Julio. Ahorita, teacher, perdón. Okay. You can find that place in La Unión. It's a place into the sea. Sia. There are many restaurants and green areas for family recreation. There is a tourist lighthouse. His name is related to the family. Many Salvadorian families come to this beautiful place. What is the place? This is Parque de la Familia. Is that correct, correct. Julio? It's correct. It's correct. Perfect. Very good. Thank you. Gracias. Now we're going to listen to Ramon Diaz, please. Ramon, go ahead. Okay. You can film them in the streets of San Miguel. They ride a bike. Their product, snack of jam,
chicken, meat. Okay. Let's hear it one more time. Escuchémoslo de nuevo. Dio detalles bien importantes. Leámoslo de nuevo, Ramón, por favor. Okay. You can find. Find. You can find them. Huh? Find them in the streets of San Miguel. They ride a bike. A bike. Bike. Their product, snacks of Jane. Chicken, meat. Okay. What will be the place? Están en las calles en San Miguel. Andan en bicicleta. And they sell snacks like chicken, meat. ¿Qué sería? ¿Cómo se llama? Tipitillo. Yes. Right. Very good, Ramón. Thank you. Perfect, Ramón. Good description. Thank you. Vamos a escuchar a Tatiana Cruz ahora, por favor. It is a building with many classrooms located in San Salvador. There are many students and it is totally free. There is a sports center and many trees. La U es. Sí. Very good. La U es. It's like a park. Very good. Thank you, Tatiana. Good description. Very good job, Julio. Catching you. Vamos a escuchar a Hayden Bay a continuación, por favor. It is a family place. There is a food menu. You can find restaurants in all departments of El Salvador. Many families, when they visit the country, want to taste their specialty, which is fried chicken. Fried chicken, pollo frito, fried. Fried chicken. Lemon. Cabal. Yes. Very good, Helen. That's also very creative. Thank you. And we're going to hear Chelsea Guardado right now. Okay. This place we can find in the malls. There is a billboard with different options of new movie that you can choose. And you can buy popcorn, soda, and nachos. Cine. Cine. Es cinema. No es cine, ¿verdad? Cine en español. The cinema or the movie theater, right? Very good. Nice. Very good, everyone. Quiero que se den cuenta que ahorita están generando cosas de actividades que no están planeadas. No es que ustedes ya sabían que les tocaban estas actividades. Todos ustedes han tenido que usar sus estructuras. Solo hicieron un ejercicio en conjunto. Todos los demás los han desarrollado solos, individuales. Y hasta ahorita todos los que han participado, ninguno se ha equivocado en las estructuras que ha utilizado, ni en prepositions, ni en verbs. So, eso demostró un gran avance desde el día uno hasta cómo se están manejando ustedes ahorita. Así que nada más que felicitarlos. Excelente trabajo a todos. La verdad que me tienen bien contenta cómo se han desarrollado ustedes como grupo. Han avanzado bastante. Vamos a finalizar acá. We're gonna take attendance. Les voy a pasar lista one more time. Creería que hay una persona que todavía no le ha dado asesoría, pero... Sería José David Gaitán. Si se puede quedar 10 minutos, usted me dice, ¿ok? Iniciamos. Mañana la excursión de despedida, ¿a dónde? Cabal, mañana la excursión. All right. Ana Ruth Orellana Peña. Ah, está en la cena. Brenda Lizeth Fuentes. Here I am. Thank you. Claudia Patricia Chita, también está en la cena. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de los Ángeles Salinas. Ernesto René Blanco. Juliana María Amaya. Juliana. Present. Thank you. Helen Saraí Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. José Javier Valle. Present, Miss.
Thank you. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. I'm here, teacher. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Ramón Mauricio Díaz. Present, teacher. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. I'm here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Genesis Patricia Fuentes. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Present. Thank you. Wendy Amilet Umaña. Present, teacher. Thank you. And Jose David Gaitan. Okay. That's going to be it for this module. Esto no va a ser todo por esta noche. Esto es todo por este módulo. Presente, tengan... teacher. Ok, David, thank you. Que tengan felices fiestas, felices vacaciones. Espero verlos más adelante el siguiente año, en los siguientes módulos. Así que sigan practicando. Si pueden mantenerse en contacto entre ustedes para, por si tienen dudas o preguntas, háganlo. Se los recomiendo para que puedan ir dándole seguimiento al mismo grupo, ¿de acuerdo? That's going to be it for tonight. Dígame. No nos cambian el docente, ¿verdad? ¿Cómo no? Lo van cambiando cada módulo. Pero... No, sí, pero somos bien poquitos. La cantidad de profesores que estamos certificados para dar clases en este programa de Inglés para el Trabajo, somos bien poquitos. Entonces, eventualmente vamos a volver a estar juntos, ya sea en los módulos más avanzados o en los intermedios. Nos encontraremos de nuevo. ¿Okay? ¿Podemos pedir que siga usted? Lo pudieron haber dejado en los comentarios o lo pueden pueden hacer mención cuando estén mandando el papeleo, pueden mencionarlo. No es seguro que pase, pero nada pierden. ¿De acuerdo? Ha sido un gusto, créeme que ha sido de los mejores de este año. Que tengan felices vacaciones, descansen. Feliz Navidad. Gracias, pero practiquen. Feliz Navidad. Take care, everyone. Cuídense. Thank you as well. Thank you, teacher. Adiós a todos. Un placer, cuídense. Bye. Bye.